Bienvenidos, queridos amigos de Córdoba FM. Fíjense ustedes las ganas que teníamos de tener con nosotros a Laura Bautista, nuestra artista cordobesa. Y es que hace escasamente unas horas, pues llegaba una sorpresa muy importante para todos, y es que ha parido algo muy, muy, muy importante en su carrera artística. Es para nosotros un auténtico lujo, un auténtico placer tenerte en los micrófonos y en las pantallas de Córdoba FM, Laura. Bienvenida. Gracias. Pues estoy súper contenta, aún sigo nerviosa. Sé que la canción, el vídeo como tal, salió ayer jueves 20 a las 8 de la tarde y sigo nerviosa aún porque es que de verdad es una parte que muestro de mí, que siempre he escrito pero que nunca se lo he enseñado al mundo, y estoy súper contenta y a la misma vez nerviosa y no sé cómo acabará esto. Tan solo tengo mucha esperanza en ello. Porque he puesto mi corazón ahí. Nos habla Laura de su nuevo tema, de su nueva canción, de su nuevo single, de su nuevo videoclip, más completo imposible. Sí, sí. No hay nada, así es como se llama la canción. He estado trabajando en ella durante mucho tiempo. La saqué ayer, pero creo que llevo desde por lo menos febrero o marzo trabajándola, porque claro, es que es un proceso muy largo. La letra, la música, luego los arreglos, luego pensar en cómo quieres el videoclip o lo que quieres expresar en el videoclip y luego hacerlo y luego un millón de cosas, un proceso súper largo pero que al final sale. Estamos hablando de una artista cordobesa que, aunque no hemos ido directamente al grano del estreno de este nuevo tema, estamos hablando de una artista, bueno, que ha paseado en nombre de Córdoba por los mejores escenarios de España. En este caso, ha estado en numerosos concursos televisivos diciendo que eres de Córdoba, defendiendo la música de Córdoba y de la manera que lo has hecho, que también hay que decirlo, ¿no? Llegaba a cualquier concurso, ponía todas las expectativas del jurado, las ponía patas arriba. Y la verdad que para nosotros es un auténtico lujo, un auténtico placer siempre, pues verte triunfar, ¿no? Porque eso es fruto de un trabajo que tú lo acabas de describir ahora, ¿no? Que detrás de todo tema, de todo videoclip, de toda composición, en trabajo de muchos meses, un bagaje, una idea, unas formas, un desarrollo, y sobre todo, una persona como tú que eres tan cuidadosa, meticulosa, diría yo, cuidando al detalle todos los temas que sacas, ¿no? Yo no me resisto a preguntarte cómo surge la idea de esta canción, de este tema. Pues mira, la verdad es que, si te soy sincera, cómo he expresado yo la canción en el vídeo es totalmente diferente a lo que me inspiré en un primer momento. Como te estaba diciendo, lo compuse, empecé a escribirla en febrero o marzo, por ahí, y yo me inspiré en algo en concreto. Todavía no lo diré, seguramente alguna vez en mi vida lo diré. Pero, no sé, es una canción que cuando intento escucharla de manera objetiva, porque obviamente yo sé de lo que hablo en realidad, cuando intento escucharla de forma objetiva es como que es una canción que te abre muchas puertas. Es decir, que hay muchas formas de verla, de sentirla y muchas perspectivas. Entonces me gustaba eso, pero claro, yo quería darle también un sentido pues romántico, ¿no? De ahí el sentido del vídeo y la historia que cuento. Complicado todo un poco, la verdad. Pensé, es que fue súper largo, porque claro, es que de verdad yo intento, soy súper perfeccionista, y mira que yo... Ya se lo decía yo. Escribo yo la letra, pero soy súper exigente conmigo misma. Es decir, es que para mí tiene que ser perfecto, tiene que sonar perfecto, tanto la música como el arreglo, todo. Y claro, entonces paso mucho tiempo dándole vuelta a todo. Pero bueno, que sí, que me inspiré en una cosa, pero al final luego le he dado el sentido, porque es una canción que pienso que puedes verla de distintas perspectivas, y es lo que mola. Pues una canción que se deja ahí al aire, cada uno que la coja como sea, pero que la hagan suya, ¿no? Yo que la escuché nada más estrenarse, porque me lo mandó Laura, la verdad que es un auténtico delirio, ¿no? Para los oídos, ¿no? Y sobre todo que suena muy fresco, suena muy a lo que actualmente necesitamos, ¿no? Suena esa música alegre que invita a escuchar, y bueno, pues recreándote además por espacios de la ciudad, que siempre es bonito, ¿no? Que hay artistas de aquí que se van fuera a grabar y tú, sin embargo, sigues teniendo ese detalle con la ciudad de ocupar ese escenario. Yo siempre digo que Córdoba es un plato abierto, ¿no? Que en cualquier espacio, cualquier lugar de la ciudad se puede grabar un videoclip. Tú lo has demostrado
una vez más. Sí. Bueno, yo es que tengo muy claro de dónde vengo y la verdad es que me parecía bonito el sacar varias partes de la ciudad en el vídeo. No sé, es que es mi ciudad, ¿no? Es mi tierra. Y como es mi primera canción, pues también es muy especial. Podría haberme ido a otro sitio, pero tenía que ser mi tierra. Además, sin caer en los tópicos, ¿eh? Porque te has ido a una parte del barrio de Fátima que está escondida. Te has ido al barrio de Poniente a la Seta. En fin, lugares que no están explotados como imagen de Córdoba. Claro, es que pensando en el vídeo, yo sabía que quería hacerlo aquí, evidentemente, pero claro, es que también se han hecho otras canciones y siempre se va, pues yo qué sé, a la mezquita, ¿no? Entonces, buscar nuevos sitios, pero que siga siendo mi ciudad como tal. Entonces, sí, también lo he pensado. Y bueno, respecto a la canción, que es lo que estabas diciendo antes, que suena como fresco, ¿no? La verdad es que tengo que decir que es una canción que es un estilo totalmente diferente, pero respecto a lo que canto y lo que escribo, vaya, totalmente distinto. O sea, es que nunca había compuesto algo así, respecto a arreglo, respecto a letra, jamás. Y es algo nuevo también para mí, una forma de descubrirme, de explorar nuevos estilos y demás, porque sinceramente todavía estoy en el camino de autodescubrirme, porque quiero, no sé, hacer un estilo que tal vez es sentirme identificada, que no sea lo común, porque como canto también un poco de lírico, mezclar un poco los dos estilos, entonces estoy en ese camino. De hecho, hay una parte de la canción que va por ahí. La parte en la que está grabada en la seta, creo que es, ¿no? Sí, eso es, sí. Es que claro, no sé, es un registro que yo tengo la habilidad, que es difícil y tengo la suerte de que puedo hacerlo y quiero aprovecharlo y es algo que además que es inevitable, que lo tengo que hacer en todas las canciones, no, porque si no se hace súper pesado, pero en casi todas tengo que meter algo, tengo que hacerle un guiño al lírico. Está claro que un artista debe ir buscando esa manera en la que el oyente, cuando escucha un tema, diga, es Laura Bautista. Es decir, que tengas tu propia personalidad, tu propio estilo, tu forma, tu propia forma de entender la música. Claro, no vamos a engañarnos, está todo inventado, es que está todo inventado y si el mundo de la música era difícil antes, ya vamos, ni hablemos de ello, porque es que está todo inventado. Siempre se prueban nuevas cosas y al final pues se crean nuevas cosas, claro. Y tú dices, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo puedo hacerme un huequito en el mundo? Que haces tú. Tú, yo creo que cualquier cosa que haga, porque hay que decir que Laura Bautista, yo no sé si tú como artista tienes esa sensación de que tú puedes llevar tus posibilidades son máximas, y tú, yo te he escuchado cantar diferentes estilos y yo creo que tu registro es que puede llegar a cualquier estilo musical. Bueno, yo solo sé que es algo que no todo el mundo puede hacer y que yo tengo la suerte de poder llegar a ese registro. Entonces, pues quiero aprovecharlo. Además que yo no solamente canto lírico, canto pop y demás, canto muchos estilos. Pero la verdad es que cuando la gente, pues yo qué sé, cuando acabo de salir, porque me ha pasado, acabo de salir en un programa la noche anterior, por ejemplo, y alguien me reconoce y me habla y me dice, guau, es que tu voz en el lírico no sé qué, y me ha visto escuchar, o sea, me ha visto cantar otras canciones y me dicen siempre, pero siempre, de verdad, es algo que se repite, que les gusta mucho, que en el pop, en el rock, no sé qué, pero siempre me dicen que en el lírico hay algo distinto, que cuando hago esas notas es transmito algo distinto. Entonces, aparte de que transmito algo distinto y me gusta, pues como creo que es algo diferente, intento buscar la manera de aprovecharlo y de que a lo mejor la gente puede decir, ah, mira, pues creo que sé quién es. Hablando de presente, ¿no? Porque yo está claro que te reconozco perfectamente porque desde el primer día que te escuché, y esto es verdad, no te estoy recreando el oído, yo dije, qué voz más bonita, qué manera de cantar, qué dulzura. Y además, no solo cantar siendo dulce, sino con fuerza, ¿no? Es algo tan difícil, ¿no? En la música, ¿no? Tú, sin embargo, pues lo haces perfectamente. Laura, ¿tu camino va a ir por aquí, por lo que ahora no has presentado? ¿O va a seguir siendo esa Laura de siempre inquieta que va a decir, no, ahora por aquí, no, ahora voy a llevar por allí, no, ahora voy a buscar por aquí? La verdad es que creo que me encanta explorar, me encanta explorar. Y es cierto que estoy buscando mi propio estilo, algo que me sienta bien cuando lo escriba y cuando lo cante, algo, no sé, que me sienta súper a gusto a la hora de cantarlo. Creo
que este, creo que voy por el buen camino, la verdad, porque tampoco quiero hacer muchas baladas, ¿sabes? Además, me gusta hacer música de todo tipo y demás. Yo creo que voy bien por aquí. Creo que voy bien por aquí, por este sonido, no sé, este registro rollo pop rock con un guiño lírico o algo así. Pero no, la verdad es que no creo que tenga un estilo, si lo encuentro, exacto, si lo encuentro, que espero que sí, no será siempre ese estilo. Intentaré abrir mi mente y simplemente dejarme llevar y explorar nuevas cosas. Acabamos de estrenar este tema, ya son miles las reproducciones en las plataformas digitales, pero yo sé que tú ya estás pensando en un futuro inmediato, ¿no? Porque cuando nace un tema, porque ya se está trabajando en otro, eso está claro, en los artistas. ¿En qué estás trabajando actualmente, Laura Bautista? Pues bueno, ahora que ha salido mi primera canción, es que prácticamente... Promo. Desde luego, para qué engañarnos, es súper importante, ¿no? Una parte súper importante. Pero, o sea, respecto a ahora, actualmente... Sí, claro, estoy, no sé, pensando nuevas letras, no sé qué, a ver qué es lo próximo. Aunque yo sé que me tengo que concentrar ahora y aprovechar el momento y disfrutarlo, pero claro, nunca dejo de pensar en el futuro y qué haré y qué será nuevo, explorar, ¿sabes? Entonces estoy ahí, bueno, que a ver qué pasa después. ¿Qué te han dicho esta mañana cuando has dado una vueltecita por la ciudad y ya esas personas han escuchado tu tema? Pues encantada, de verdad. Además, yo creo que... No me había dado cuenta, pero creo que ha sido algo que la gente no se esperaba para nada, porque además he estado un tiempo sin publicar nada en redes sociales y de repente llego un día y digo, oye, pues qué tal día me saca mi primera canción, y claro, la gente me escribía y decía, ¿cómo? No sé qué, y ya cuando iba dejando pequeñas pistas, la gente flipaba, me decía, me llamaban y me decían, wow, Laura, es que tiene que sonar no sé qué, es que el ritmo, es que no sé cuánto, y ya que han visto la canción... De verdad, yo que no me esperaba esa respuesta por parte de, yo qué sé, de otras personas, a una canción que la he escrito yo. O sea, es que es súper especial y que le gusten tanto y que no sé, que es flipante, de verdad. Yo, no sé, que no quiero. Bueno, pues es un tema que lo hacemos nuestro porque hemos visto crecer musicalmente y artísticamente a Laura Bautista, a la vez que además Córdoba FM ha crecido, ¿no? Lo veíamos prácticamente al inicio de tu carrera artística más destacada, porque bueno, la televisión pues siempre da la posibilidad de que seas más conocida, aunque tu bagaje viene de mucho antes, de los 9 años ahí trabajando en la música. Hemos hablado de presente, miles de reproducciones, la gente feliz, yo creo que no se puede pedir más, Laura. Yo estoy súper contenta, la verdad, me siento súper bien conmigo misma, de verdad, es que yo... Además me he pasado prácticamente toda mi infancia en concursos de televisión, que la verdad, no lo niego, me ha encantado la experiencia de todos los compañeros, es maravilloso, de verdad. Pero ya iba siendo el momento de mostrar otra faceta y estoy súper contenta. Yo estamos buscando el camino ya, ¿no? El camino de decir, voy por aquí y mi camino artístico voy por aquí. Claro, ya no solamente mostrarme como una chica que ha estado en, que le gusta la música, que ha estado en concursos, sino mostrarle al mundo lo que realmente quiero y por la razón por la que me presento concursos y trabajo y respecto a mi voz y demás, porque en un futuro me encantaría dedicarme a la música, entonces creo que es lo que intento demostrar ahora y esa faceta también. En un futuro no, en un presente, porque tengo que tener en cuenta que tenemos aquí el repertorio de Laura Bautista para disfrutar de grandes conciertos y en grandes espacios escénicos. Laura, muchísimas gracias por atender los micrófonos y las pantallas de Coro FM. Vamos a dejar una pincelada de ese nuevo tema y ese enlace, por supuesto, al videoclip, que es una auténtica maravilla. Enhorabuena, nos alegramos muchísimo de todos los éxitos que te van llegando, porque son fruto, no, esto no es casualidad, son frutos del trabajo, de la constancia, del tesón, de la ilusión, de las ganas y sobre todo, bueno, de ese corazón que tú pones en todo lo que haces. Así que enhorabuena y disfruta de ese momento. Y bueno, te dejo que seas tú quien presente a todos los cordobeses este nuevo single, este, bueno, videoclip, lo vamos a poner un poquito. Pues lo que voy a escuchar a continuación es mi primera canción, No hay nada, y de verdad que espero que os guste muchísimo porque lo he escrito y lo he cantado con todo mi corazón.